Un siglo formando tenistas, un siglo narrando historias a través del deporte, un siglo que se celebrará como se debe, con la Copa Centenario que comienza a partir de mañana. Su presidente recuerda cuando el 15 de marzo de 1918 se formó este club y ni siquiera tenían las sedes que tienen ahora o se imaginaban la expansión que el deporte iba a tener en la región. En el año 27 surgen posibilidades de comprar algún terreno que es acá en la zona donde estamos actualmente, que es en la sociedad rural de Magallanes. En esos años se presenta la propuesta y en el año 30 ya definitivamente se compra, en Magallanes Lantenil compra este sector, esta área que son 6.000 metros cuadrados. Bueno, en primer lugar, no son muchos los clubes en Magallanes que pueden contar con tener 100 años de historia. Es el caso nuestro y del club de golf, por ejemplo, y no muchos clubes más. Es un motivo de profunda satisfacción para nosotros poder llegar a este hito. Han sido varias generaciones que hemos estado entregando el deporte, el tenis en particular, a la comunidad de Magallanes. Hemos logrado muchos hitos, han pasado muchas generaciones y la verdad que estamos muy contentos y agradecidos de la respuesta que hemos tenido en la comunidad. Cientos de deportistas han pasado por este club dejando en alto el tenis regional y nacional. Uno de ellos es sin duda el ex número uno de Chile en la categoría sub-18, Carl Bjur McLean, quien recuerda con nostalgia sus primeros años en el deporte blanco. La verdad que son muchos sentimientos encontrados. Aquí aprendí a jugar tenis, los primeros pasos que di en la raqueta fueron aquí. La verdad que siempre volver acá es como volver a casa, me recuerda cuando chico y volver a los 100 años. Y más a un torneo de esta fiesta, la verdad que son muchos sentimientos encontrados, la verdad. Pero no solo los más jóvenes resaltan la labor del club, sino también aquellos que desde su experiencia valoran el deporte y quienes no ven en los años un impedimento para seguir compitiendo. Mira, la verdad que es súper importante, sobre todo acercarse a estos lugares que son tan lejanos para nosotros, Santiago, y que nos inviten. Feliz de poder estar, participar. Esto engrandece al tenis. Es una de las cosas lindas que debemos seguir practicando. Durante los 4 días de actividades deportivas que tendrá el club, se destaca la competencia Interclubes, Clubes Estadio Nacional y Estadio Municipal de Santiago, así como Río Gallegos y, por supuesto, las de las primeras raquetas. Y como la cereza del pastel, estará el sábado Fernando González, cerrando la copa con una clínica deportiva para los más pequeños. Todo un manjar para los amantes del deporte blanco.